el antepasado fin de semana, cerca de este lugar, cerca de este lugar en el que nos encontramos, fue agredido el joven Yoxan, un joven de unos 23 años que iba acompañado de otros muchachos y que al ser agredido con arma blanca en un aparente intento de asalto, falleció posteriormente. Un evento que ha indignado a amigos, familiares y a la sociedad en general al ser cometido en una de las avenidas principales de San Luis Potosí en la noche. Si bien en la noche, el pasado fin de semana los familiares y los amigos hicieron una manifestación de reclamo, vinieron a traer algunas ofrendas y algunos letreros con consignas en contra de las corporaciones policíacas de los dos órdenes de gobierno, tanto como municipal y estatal, al sentir que una falta de seguridad y que además, según la denuncia, no fueron atendidos de inmediato cuando denunciaron los hechos de la agresión. Es un hecho que se da en medio de situaciones de inseguridad en la capital, en diversas colonias. Apenas ayer escuchábamos de homicidios con arma de fuego en la calle Mariano Jiménez, en Coronel Romero y en otros puntos de la capital donde se presentan asaltos, se presentan ataques, robos, etc. Y en medio de una especie de disputa política también entre los gobiernos de diferente partido y que al parecer no logran ponerse de acuerdo sobre la atención en diversos temas, no es el único tema que está ahorita pues latente entre los potosinos, ya que hasta hace poco también el tema del agua o del abasto, de a quién le correspondía el abasto del agua, también fue un tema que provocó cierta división entre las administraciones municipal y estatal. Sí, pues, y si bien no es el único hecho en los últimos días, este árbol con las consignas en contra de las autoridades parece ser como algo que llegó al menos en los últimos días a simbolizar el cierto hartazgo de familiares y de los potosinos en general sobre cómo puede suceder un evento de este tipo en una avenida principal, no tan noche, o si es de madrugada o no, o si no es de madrugada, pues no importa, pero que no exista la vigilancia pertinente, la coordinación entre autoridades para poder atender y que se puedan perder vidas de esta manera, independientemente de otros actos delictivos que tienen que ver con otro orden, pero pues este tipo de sucesos causaron mucha indignación y aquí está, es la realidad ahorita en San Luis Potosí, mientras las autoridades estatales o municipales al parecer no se logran poner de acuerdo. Escríbanos en línea SLP en YouTube y en línea SLP en Facebook. Yo soy Iván Edmundo Rodríguez. Gracias. Déjenos sus opiniones. Gracias.